Hola a todo el mundo, bienvenidos a este partido de la S. En el Team Alpha tenemos a los Banana Brothers en Rank 15 y en el Team Beta tenemos a Team Moya en el Rank 5. Epic High para Alf, Epic High y Mundo para Alpha, Canal de YouTube para Beta. Game coge el Fuji, va por la rampa, viene a Fire detrás cubriéndole, pero la defensa está arriba. Creo que es muy difícil. Es spameado por una contra, solo pero sigue vivo. Sigue vivo. Fira está ganando tiempo para que responda Kame. Y luego después. No. Reset. Demon y Kame, ambos tocados por el Fuji. Kame toca el Fuji. Kame intenta subir, le spamea la contra, solo pero no se va los láser. Y una oportunidad de marcar. No. Epic High, cabo rampa. Fire está en defensa, está solo. Así que espera a Lemon. Entonces, Epic High que Fire. Van este una, ahora llega Lemon también. Caen. El Kumbi, se quita el tema Lemon. Fire contra el Kumbi. Ahora sí coge el Kumbi. No hay defensa, es otra siguiente gol para el Martín Beta. Fire sube, tiene que pasar por Epic. No va a poder. Epic va por el puente, camino va a dar tiempo a salir. Le va a dar tiempo, no. No le doy tiempo. Gol de Epic High. Alpha 1, Team Beta 0. La jugada no salió bien. Y en el contragolpe, Banana Brothers anotó el primer gol de este partido. Están todos por el Fumbi. El balón es para Kame. Kame va subiendo otra pastilla. Se ha cargado a Lemon. Pero es spameado. Ahora Fire está solo. Fire está solo luego de rematar la carta de Mike y gol. Jugada rápida en la que Kame sigue. Eliminada la defensa rival para anotar el empate. Alpha 1, Team Beta 1. Se hace ese Epic High, quien coge el Fumi y va corriendo hacia la rampa. Kame y Fire les esperan arriba. Lemon está detrás. 2 para 2. Kame intenta spamear, pero no le sale bien la jugada. Kame está en una Fire en otra peor. Son 2 para 1. 1 para 1. Y Fire muere. Para ti, es Fire y Kame. Están haciendo su juego habitual, están teniendo problemas. Los rivales son buenos, son buenos. Kame con el Fumbi. Ah, sí, hacia la rampa. Y me gusta esta cámara. No te la voy a dejar. La rampa, Kame y Fire. Son 2 para 2. Kame muere, son 2 para 1 ahora. 1 para 1. Fire contra Lemon, Fire contra Lemon. Para pasar Fire, no, no puede. Lemon va a ir por el puente. No, se ha caído, va a ir por la rampa. Son 2 para 1, Fire ahora respawnea. Entonces el tiroteo entre Kame y el Tiki Lemon. Fire está detrás de Kame, Kame se los tiene como un spam. Y ese momento de Fire que lo mate. Ahora es la ocasión, Fire coge el Fumbi, pero Lemon ya responde a 2. Fire va a ir por rampa. Fire está ganando tiempo para que responde Kame. Hola. Van a ir por rampa. Son 2 para 2. Fire no tiene muy buen tratamiento para Fire. No, le echan atrás con los revólveres, Kame pilla el Fumbi. Va a tener que salir corriendo. ¡Eso es el poder del lag! ¡El poder del lag le da a Kame el 2 a 2! ¡Eso es lag! ¡Lo demás! ¡La victoria! 2-2! ¡Una meter 2! ¡Que voy a ganar 2! ¡La balón es para Kame! ¡Arriba por rampa! ¡Sale a toda velocidad! Fire está distrayendo al equipo rival en la escalera, está muerto. 2 para 1, Kame pierde el Fumbi. Kame pierde el Fumbi. Fire tiene que respawnear rápido porque Epic High va por escalera. No me gusta.
Ha tirado el equipo contra el fuera. Es la oportunidad de contraatacar para Timurcán. Abajo el Funti, sube, les va a dar tiempo a marcar. Gol. Rater 2, Timurcán 3. Primera vez en el partido que Timurcán se pone por delante. Marcador 2 a 3 a 4 minutos y 40 segundos. Queda media parte. Pero ahora se produce fuera del tren. Cabe con el punto y es el momento. Reinar se cabe encima. Lo consigue. Cabe, tiene un lag un poco preocupante. Tira muerto. Los dos están solos por escaleras. Y Cabe le expulsan de la zona de defensa. Y gol. Ganará Brothers 3, Timurcán 3. Y la jugada Timurcán esta vez. Timurcán va a perder. Banana Brothers está perdiendo de 18 puntos. Más 18 puntos para Banana Brothers. No sabía que se podía ver eso. No sabía que se veía en ese número de diferentes partidos de los padres. Práctico, si no tendría que hacer. Vale, pero el Fumbi. Las escaleras, que lo intenta estorbar para que pueda subir. Emoción. No. No pudo ser. Mumilemon va por puente. Mira, rompe el puente, pero no se cae. Es un sí que se cae, por eso reset. Epic High va por por rampa. Mire detrás, pero Mire se come un delicioso plato de spam. Que acaba con 2 para 1. Cambio tiene mal para esto. Cambio tiene muy mal para hacer esta jugada. Ya llega Fire. ¡Oh! ¡Qué error defensivo! Le dejaron pasar por en medio de los dos. Pasó a través del spa. Banana Brothers 4. Timurcán 3 a la media parte. Partido de la S. No, es que todos muchos solo queda de un vivo. Ver por el puente. Nadie responde. Cabe responde. Tiene que romper el puente. Lemon se cuela a activarse. Salvada por los pelos. Porque está lo que se mira, que está tan contigo. Me lo pone a prestar los dos. ¡Oh! Tira los tiros. Para uno, Lemon. Solo queda Fumbi versus Lemon. Fire versus Lemon. Esa partida la gana Fire. La ocasión de marcar, para poder gastar la cinta. Defiende el mar. 4-4. Creo que se van perdiendo. Banana Brothers está ganando por 22 puntos. 22 puntos de ventaja para Banana Brothers en el empate. Este marcador no les sirve a ti. Cabe se hace por el punto, sale corriendo por las escaleras. Un paso al puente. No le mata. No le salió bien la jugada. 2 para 1 por las escaleras. Lemon con el punto. Y esta defensa. No consigue expulsarlos. Consiguieron tirar a Lemon. Cabe con el punto. Sube por las escaleras. No te caigas ahora, Cabe. Y gol. Banana Brothers 4, Timurcán 5. Está haciendo un partido emocionante, un partido muy igualado.
En el caso del empate ganaría Banana Brothers, pero al ritmo que va este partido, uno de los dos va a ganar. No se va a dar el empate. Ya, dentro del 3. Cancho por Cumbi. Va por escalera de Santa Pastilla, pero lo derriban. Pide, pide al Cumbi el 3. Va a ir por las escaleras. Se encarga su adversario. ¡Ah! Faileado ahí, Fire. ¡Ah! Faileado, pero no importa porque tuvo tiempo de sobra. Pero faileó a la segunda. Sí, como que igual estaba mejorando, no tuvo mayores posibilidades. No puedo coger el Fumbi, se dirige hacia la rampa. Cambio por detrás. Uno para uno, es que se transfiere. Fire la ganada partida. Fire es un monstruo. La batalla continúa. Fire. Si llega a marcar eso, es para colgarle una vez. Llega a anotar eso, Fire. Contra los dos, intentando pasar desapercibido para darlo. Pero nada, porque me la sube la pared. Fire está solo contra los dos. Esto tiene mala pinta. Fire está en una mala situación, se encarga de uno. El Fire quiere marcar. Ha traspasado a Fire. Ha traspasado a Fire con la counter. Nada, brothers, 5. Oigan, 6. A 6 minutos del final. Epic High puede coger a Fumbi. Va por la rampa, pero Fire está esperando atrás. Tengo que pierde tiempo, balón para Kame. Jugada muy buena del Team Oigan. Kame también ha fallado el salto hacia el puente. Pero consigue superar los láser. Se carga muy el emo, pero viene Epic High, tiene que marcar rápido. Gol de Kame. Gran jugada en la que Fire se ha puesto detrás del tren para evitar la huida de Banana Brothers. Kame ha cogido el punto delante de las escaleras y ha anotado el 6-7 para Team Oiga. Epic High ahora con el punto, no tiene nadie atrás. Va por rampa. Oiga, y ya vemos a Fire sin forma de cuenta que su base. Es uno para uno, Mumel contra Fire. Fire le gana la partida a Mumel. Fire con el Fumbi. No le habrá tiempo a marcar. Epic High para respawnear ya. Va a marcar. Oh. Esquiva Epic High, esquiva el spam de Epic High, pero cae. Lástima, Fire. Eso estuvo muy cerca de convertirse en Camea por rampa, se siente presionado por atrás, le van a hacer un sándwich también. 2-1, Epic High contra Fire. Kumel está también ahí en las escaleras. Fire tiene que parar a los dos ahora mismo mientras Kame respawnea. Fire se encarga de uno, ahora tiene que parar Epic High, Kame y respawneado. Ay, Kame consigue buscar el Fumbi. Va a ir por el puente, va, sube al puente. Pero va a quedarse solo, no va a poder ir por ahí. Y se cae. Cae. Son 2-1. Epic Kai contra Fire. Llega Mumel también. Fire ha expulsado a Epic. Kame coge el Fumbi. No hay defensas. Kame tiene que marcar. No hay nadie que defienda. Y gol. Final del partido. Team Oigan, luego de sufrir en la primera parte, ha conseguido imponerse a Banana Brothers por 5-8. El resultado, Team Alpha, los Banana Brothers, el rank 15, 5. Team Beta, Oigan, en rank 5, se ha llevado la victoria por 5-8. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos próximamente en otros partidos, ya sean de la SL, o de la S5, o de lo que sea.